Buenos días, sus señorías. Mi nombre es Fortunata y Jacinta y aquí da comienzo este capítulo titulado Corrupciones en el arte contemporáneo español. Para ubicar a aquellos que accedan a este canal por primera vez, señalaré que el objetivo de esta entrega es reseñar brevemente los principales contenidos de un artículo recientemente publicado en el número 193 del Catoblepa, revista crítica del presente. Dicho texto, que aparece firmado bajo mi nombre real, Paloma Hernández, y no bajo mi seudónimo artístico, Paloma Pájaro, lleva por título Corrupción ideológica en las artes, y es una reexposición de las ideas presentadas en la conferencia homónima ofrecida en diciembre de 2018 en la Escuela de Filosofía de Oviedo. Esto es, dicho artículo trata de sistematizar desde las coordenadas del materialismo filosófico iniciado por Gustavo Bueno la crítica que de forma más o menos intuitiva presenté hace 2 años. En la conversación mantenida la semana pasada con Rubén Gisbert en torno al problema arte y libertad, hice una confesión privada que quedó por otro lado incompleta. Así que aprovecharé la introducción a este capítulo para redondearla y fijar con ello el punto de partida de este análisis. Muchos de ustedes saben que durante más de 25 años yo me he dedicado profesionalmente a las artes plásticas, gremio atravesado por el sistema de ideologías que hoy día identificamos acríticamente con la izquierda. Pues bien, tirando de memoria biográfica, le contaba a Rubén Gisbert que a mí me había resultado muchísimo más fácil salir de la caverna ideológica de las autoproclamadas izquierdas que clarificar, desenredar, dilucidar el tremendo embrollo que encierra la práctica artística contemporánea en España. Esto es identificar y de alguna manera reorientar, corregir los vicios que acarrea la práctica artística en España. Y con vicios me refiero a vicios a la hora de razonar, vicios a la hora de interpretar el mundo y sus fenómenos, incluido el arte. Así que por una vez y sin que sirva de precedente, voy a completar esta confesión privada, y es que en el año 1995 yo iniciaba mi licenciatura en Bellas Artes y un año más tarde estrenaba mi derecho al voto, fuertemente estimulada como es natural por el ambiente socialdemocratizante de la facultad, aunque entonces nadie decía socialdemocracia, sino la izquierda. A la hora de valorar a los dos grandes partidos de la época, el Partido Popular y el PSOE, yo me limitaba a aplicar una serie de estereotipos de corte psicologista. Estereotipos negativos contra el Partido Popular, la derecha, por tanto, un partido rancio, indigesto, aburrido. Y estereotipos positivos a favor del PSOE, básicamente un partido por el que profesaba simpatía, aunque no les votara, dado que yo regalaba mi preciosa papeleta a los verdes, convencida de que los verdes eran de izquierdas. Es decir, yo votaba desde el panfilismo y desde el analfabetismo político más bochornoso. No pasa nada ya por reconocerlo a estas alturas de la vida, ¿verdad? Ya no. Quiero señalar a este respecto que mientras en nuestros espacios políticos este maniqueísmo de corte metafísico-teológico de buenos contra malos es practicado tanto por unos como por otros, en el ámbito concreto de la institución arte contemporáneo solo puede ser practicado en una dirección, por las razones que expondré a continuación. Tras los atentados de Atocha en Madrid del año 2004, empecé a perder mi ingenuidad, por decirlo de alguna manera. Dejé de votar, dejé de leer periódicos y empecé a leer libros de historia y de filosofía. Paradójicamente, esto que en principio puede parecer un acto revolucionario y alumbrador, tuvo como consecuencia inmediata no la salida de la caverna, sino el ser arrastrada más al fondo aún de la caverna. Por dos razones. En primer lugar, porque por muchos libros que uno lea, si no se dispone de unas herramientas básicas de interpretación crítica de las ideas que se manejan en dichos libros, pues lo más seguro es que uno continúe siendo un completo imbécil en el sentido etimológico del término, ¿verdad? Sin báculo, sin un punto de apoyo.
En segundo lugar, porque durante todos esos años seguí ejerciendo mis funciones como profesional de las artes plásticas. Es decir, sin darme cuenta, continué nutriéndome de uno de los principales vicios que genera la práctica artística contemporánea, a saber, la sustantificación de la subjetividad. Esto es, colocar la subjetividad, la vida interior del individuo, sus componentes psicológicos y emocionales, como centro ontológico de la realidad. Lo mismo da que hablemos del artista, del crítico de arte, del profesor, del comisario, del espectador o de quien sea. Se da a entender que la subjetividad se sitúa por encima de todo, por encima de todo. Y que dicha subjetividad debe emanciparse como sea de las estructuras opresivas de las instituciones. Desde esta perspectiva, tanto el Estado como el lenguaje, la familia, la identidad asociada a la biología, esto es, a la morfología sexual, las normas morales, la religión, las instituciones educativas, los maestros, los profesores, etcétera, son vistos como estructuras que oprimen al sujeto, como estructuras que tiranizan la subjetividad del sujeto. Todas ellas serían, en definitiva, las estructuras fascistas que es necesario derribar para que la subjetividad del sujeto, pura y santa, pueda por fin emanciparse y expresarse libremente. En la actualidad comprobamos a diario los efectos de la implantación política de estas corrientes soteriológicas, salvíficas de esa especie de identidad del yo interior, puro y santo. Y un ejemplo de ello es la filosofía e ideología queer. Pero volviendo al tema que hoy nos convoca, quiero insistir en que esta hipercelebración del plano subjetivo, esta tendencia a subordinar la realidad a los contenidos psicológicos, sentimentales del sujeto, es uno de los mayores vicios en que puede incurrir la práctica artística contemporánea. Superar este disloque ontológico exige sangre, sudor y lágrimas. ¿Y por qué? En primer lugar, porque cuesta mucho identificar este enaltecimiento de la subjetividad como un vicio, más bien se presenta como una virtud. Desinhíbete y exprésate a ti mismo, expresa tu yo interior, pero tu verdadero yo interior, ojo, ojo, ojo. Así nos jaleaban nuestros profesores de Bellas Artes, aunque bueno, también es cierto que utilizaban palabras más groseras, que no estoy dispuesta a repetir aquí, por cierto. En terminología del materialismo filosófico, llamamos a este fenómeno hipóstasis del segundo género de materialidad. No puedo adentrarme ahora en estos desarrollos, como es natural, pero sí quiero advertir que no se trata de eliminar o de negar la existencia de los elementos subjetivos, sino de resituarlos en el orden ontológico correcto. En relación a la práctica artística contemporánea, lo que habría que señalar como un vicio es el subjetivismo expresivista, psicológico o sociológico. Esto es la reducción de la obra de arte a la expresión o revelación del propio sujeto artista, de los sentimientos subjetivos del propio artista, o la reducción de la obra de arte a la expresión o manifestación de un grupo social concreto, por ejemplo, entender el arte como la expresión del espíritu de un pueblo, o como la expresión de un sistema de ideas vinculadas a un grupo social concreto, que puede ser pues un partido político, una iglesia, una empresa, una institución o lo que sea. Por tanto, insisto, no se niega ni mucho menos se prohíbe que los sentimientos subjetivos del artista puedan aparecer, de hecho, objetivados en la obra de arte. Lo que se afirma es la necesidad de que haya una distancia entre lo expresado y lo representado, es decir, que haya una distancia apotética entre lo que siente el artista subjetivamente y lo que aparece representado, objetivado en la obra de arte, pues en caso contrario se perdería la sustantividad de la obra de arte y estaríamos hablando pues más bien de arte adjetivo o de otras cosas, incluso podríamos estar hablando de propaganda o directamente de fraude. Dicho de otra manera, cuanto mayor sea la dependencia de la obra de arte del grupo social al que expresa, menor será su valor estético intrínseco.
Y entonces yo sé que aquí es muy tentador decir aquello de, ay, entonces todo el arte religioso pierde instantáneamente su sustantividad. Bueno, pues no, del mismo modo que no todo el arte que se presenta bajo el rótulo arte contemporáneo pierde instantáneamente su sustantividad. Pero bueno, para esos desarrollos hay que ir al texto porque aquí no me da tiempo a todo. Concluyo esta introducción dando testimonio personal de esta experiencia, de las ilusiones y engaños que genera la caverna ideológica de las autoproclamadas izquierdas, se puede salir con relativa facilidad. Ahora bien, escapar de la trampa que coloca a la subjetividad como centro ontológico de la realidad es tarea mucho más complicada. Este texto, titulado Corrupción ideológica en las artes, es fruto de ese esfuerzo por entender el problema y por intentar superarlo. En la entrega de hoy esbozaré algunas de las ideas que sostengo en dicho artículo, pero dejaré el enlace en la caja de descripción de YouTube, pues necesariamente quien esté interesado en ver cómo se va desplegando la crítica habrá de leer el texto completo. Además que allí incluyo casos concretos, ejemplos concretos. Empezaré, por tanto, desmitificando la idea socialmente arraigada de que el artista contemporáneo ya no está determinado por fuerzas exteriores, como sucedía en siglos precedentes, y que ahora opera como sujeto libre y libertador. Esto es... Me opongo con firmeza a cualquier tipo de hipótesis que trate de explicar los fenómenos artísticos desde el siglo XIX en adelante como una liberación del arte y de los artistas. En efecto, los artistas ya no dependen de sus tradicionales grupos de dominio, iglesia, monarquía, aristocracia, y no dependen de ellos principalmente porque dichos grupos ya han perdido su hegemonía. En el presente en marcha, arte y artistas sirven a los grupos de poder realmente existentes. Es decir, no trabajan ni muchísimo menos desde la disidencia política. Y ahora voy a tratar de ordenarme un poco y expondré 25 puntos clave que servirán para fijar la crítica. Se tiende a creer que el artista y el intelectual, visto en una perspectiva más amplia, pues es un individuo dotado de una particular conciencia crítica y que es digno, por tanto, de una amplia credibilidad. Dicho de otra manera, la propensión sociológica nos seduce en la idea de que existe una suerte de hombres distinguidos por la gracia santificante de la cultura y que con toda tranquilidad los hombres del común, el resto de los hombres mortales, ¿verdad? Y con hombres queremos decir hombres y mujeres, pueden depositar en ellos la fe, esto es la confianza a la hora de interpretar, pues qué sé yo, los fenómenos políticos, sociales, religiosos de su presente en marcha. Esta es la razón por la que cuando se le pone un micrófono a un pastor y se le pregunta por un partido político, pues no queda más que como una anécdota. Pero si responde un director de cine, ojo, 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 ojo. Sin embargo, ni artistas, ni espectadores, ni críticos de arte, tampoco, por cierto, panaderos, pastores o científicos, pueden operar desde una metafísica conciencia libre y autónoma, sino que están sujetos, sujetados, codeterminados, situados en realidades concretas muy complejas, así como fuertemente culturizados por las múltiples ideologías del entorno. La apariencia falaz que pretende mostrarnos a los artistas como hombres emancipados de lo políticamente correcto, hombres emancipados de los intereses gregarios, de los intereses de grupo, incluso hombres liberados del error o de la superstición. Pues bien, lo que esconde esta apariencia falaz es una realidad muy simple. A saber, que el llamado arte contemporáneo es un órgano al servicio del sistema de ideologías dominante que pretende implantarse políticamente a través de los objetos de la cultura, tal y como sucedía en periodos históricos pretéritos. En definitiva, nada nuevo bajo el sol, salvo un par de detalles, un par de sutilezas, un pelín importantes, diría yo. ¿Cuáles? Di, habla, desembucha, no me dejes así, ¿eh? Anda, calla, calla, luego ya, luego.
Es decir, la institución Arte Contemporáneo en España opera en el presente en marcha como un órgano de propagación de cierto conjunto de ideas, ideologías e incluso mitologías al servicio de las oligarquías políticas y económicas del momento. Y tiene mecanismos muy eficaces para favorecer que determinadas líneas de investigación obtengan subvenciones y otras no. Es decir, a día de hoy la institución Arte Contemporáneo en España tiene el poder EMIC, es decir, desde sus propias coordenadas, para establecer lo que puede ser considerado arte y lo que no. Y quien no esté de acuerdo siempre podrá disputar dialécticamente dicho poder. Pero para eso tendrá que demostrar ETIC, es decir, desde sus propias coordenadas, que sus posiciones tienen más poder que las de la institución Arte Contemporáneo para determinar qué es arte y qué no. Se te ha entendido perfectamente, no te preocupes, trae para acá, a ver. Lo que aquí interesa subrayar es que dentro de la institución Arte Contemporáneo en España, los criterios que determinan qué productos merecen ser promocionados como arte y cuáles deben ser descartados como arte son más bien criterios de naturaleza ideológico-filosófica que de naturaleza técnico-artística. Este tipo de criterios marcan, por tanto, una perceptiva ideológica, que cumple una función parecida a la del Consejo Censor Eclesiástico en su época de esplendor, o a la de las juntas censoras de los regímenes autoritarios. Una de las diferencias más reseñables que cabría establecer es que mientras en tiempos pretéritos la nobleza o la Iglesia declaraban abiertamente que sobre determinados materiales artísticos y sobre determinadas líneas ideológicas se aplicaba censura, la preceptiva ideológica del arte contemporáneo del presente, censura real, efectiva y en crecimiento, es continuamente presentada como la más alta expresión de la libertad y de los valores democráticos. Esto es, nos encontramos ante una censura cínicamente enmascarada. Esto nos lleva a un par de cuestiones cruciales que en esta entrega de vídeo pues solo puedo dejar anotadas, así, a vuela pluma. En primer lugar, considero que es necesario desprenderse de la idea ingenua que considera que la libertad es buena per se y que el arte o la plena creatividad del artista pues solo podría darse en contextos de libertad. Pero claro, ¿qué es la libertad? ¿Libertad para qué? Que decía Lenin, ¿verdad? Pero la libertad solo puede darse objetivamente dentro de un marco normativo y restrictivo. Por supuesto, no tenemos aquí tiempo para desarrollar con un mínimo de rigor lo que sea o no la libertad. Pero valgan como ejemplo estos dos casos. Por muy rusa que yo me sienta, yo no tengo libertad para votar a Putin. Del mismo modo que Putin no tiene libertad para postularse en el mercado de candidatos español. Frente a la idea bobalicona de libertad subjetiva que suele practicarse por ahí, habrá que recordar, por cierto, que Cervantes escribió El Quijote en cautiverio, o que muchos miles de pseudoartistas del presente que disponen de plena libertad política solo aciertan a hacer mamarrachadas en el campo del arte. Por otro lado, esta idea de libertad, generalmente formulada desde posiciones idealistas, suele presentar a la censura como su contrafigura directa, siendo así que ingenuamente suele presentarse a la libertad como buena per se y a la censura como mala per se. Sin embargo, la censura puede ser prudente y sabia desde el punto de vista político. Y este es uno de los puntos cruciales de la exposición, porque consideramos que esta censura cínicamente enmascarada por la institución Arte Contemporáneo es imprudente y no sabia. Por tanto, en relación a la institución Arte Contemporáneo en España, hay que subrayar que el problema no es la censura en sí misma,
puesto que todo artista es hijo de su tiempo y está condicionado por las realidades políticas, sociales, religiosas y culturales de su época. El problema, y aquí entramos de lleno en los contenidos de este canal de Fortunata y Jacinta, el problema, como digo, es que el sistema de ideologías que domina la práctica artística española es disolvente de la nación y, por tanto, esta censura es imprudente y no sabia desde el punto de vista político. El caso es que muchos de nuestros artistas, lo mismo les sucede a la mayor parte de nuestros políticos, incluidos los de las derechas, pues no saben o han olvidado que actúan desde la plataforma de la nación política, pero como no saben lo que es, pues se permiten despreciarla y entonces hablan en nombre de la humanidad, en sentido krausista, el género humano, la humanidad hipostasiada, sustantificada. Observamos de hecho que en el caso español muchas de las instituciones del Estado y también entidades privadas vinculadas al mundo de la cultura, pues se entretienen en la propagación de ideas distáxicas. Esto es, participan activamente en la difusión de ideas que perjudican la conservación de la sociedad política a lo largo del tiempo. En resumidas cuentas, la perceptiva ideológica que domina la práctica artística en España aplica una censura imprudente desde el punto de vista político, pues favorece el rompimiento de lo común, de la patria, de la tierra de los padres, y lo hace en favor de intereses particularistas, tanto internos como externos. No estará de más recordar en este sentido las advertencias de Unamuno respecto al tremendo despiste que se traían muchos diputados durante la Segunda República Española. Así decía Unamuno, abrimos comillas, cuando aquí, en las Cortes, se habla de la república recién nacida y de los cuidados que necesita, yo digo que más cuidados necesita la madre, que es España, que si al fin muere la república, España puede parir otra, y si muere España, no hay república posible. A lo que nosotros añadimos que si muere España, pues no habrá república, ni democracia, ni libertad, ni derechos, ni igualdad, ni justicia social, ni todas esas cosas tan bonitas, ¿verdad?, que algunos creen que emanan puras y santas del cielo, que caen ahí, mana. Todas estas cosas solo son posibles porque se realizan sobre realidades históricas ya preexistentes. No son formas externas que puedan implantarse aquí o allá por puro voluntarismo político, sino que tienen que brotar del seno de la comunidad política en su conjunto y son sostenidas gracias al Estado, a su marco normativo y a su fuerza de obligar. Y que no me vendan la moto del modelo de Estado federal, porque eso servirá para tranquilizar la conciencia de algunos socialdemócratas. Porque precisamente llevar a cabo el delirio de federar lo que ya estaba unido, pues supondría la destrucción de la unidad y de la identidad de España, que ya se convertiría en otra cosa. Pero claro, para explicar con fundamento, con razones, todas estas cuestiones tan divertidas, pues yo abandoné los pinceles hace un par de años y medio para crear un canal y poder explicar con calma todas estas cuestiones tan difíciles y tan simples, por otro lado, que es que hay que ver. Aclaremos antes de seguir que en la institución arte contemporáneo, en tanto institución, cabe hacer la distinción entre momento tecnológico y momento nematológico. Si atendemos al momento tecnológico de la institución arte contemporáneo, observamos que esta se presenta como un complejo institucional técnico, que comprende tanto elementos personales como impersonales. Esto es, que comprende una multiplicidad de partes relacionadas entre sí de forma heterológica. Les leo para no atragantarme. Miren, artistas, obras, curadores o comisarios, galerías de arte, espectadores, coleccionistas, críticos de arte, catálogos de artista, ferias de arte, museos, ensayos de estética, centros de arte, subastas, revistas especializadas, productos de promoción comercial, bases de datos online, fundaciones privadas, becas, premios, centros de documentación, escuelas de arte, profesores, alumnos... Y a todo esto habría que añadir las distintas categorías artísticas distributivas que se recogen bajo el rótulo arte contemporáneo, por ejemplo, el vídeo, la performance,
más la pintura, la escultura, la fotografía, etcétera, etcétera. Esto en cuanto al momento tecnológico, porque con momento nematológico hacemos referencia al conjunto de nebulosas ideológicas que envuelven a la obra y que pueden ser pues de carácter o de naturaleza política, religiosa, mítica, filosófica, etcétera. Y también nos referimos a los contenidos doctrinales, que a menudo son ideológicos, como decimos, de la propia institución arte contemporáneo en España. Desde la plataforma de análisis que posibilita el materialismo filosófico, podemos concretar la paradoja sutil que encierra el propio rótulo arte contemporáneo. ¿Cuál es la naturaleza del nexo que permite reunir, bajo dicho rótulo unificador, a esta multiplicidad de partes diversas que acabamos de enumerar? Y aquí es donde radica parte del problema, porque en su uso práctico actual el rótulo arte contemporáneo desborda ya la acotación histórica a la que el término contemporáneo hace referencia. Esto es, la adjetivación contemporáneo ya no tiene un sentido historiográfico, sino que el rótulo arte contemporáneo parece como que quisiera presentar al arte contemporáneo como una categoría artística en sí misma. Es decir, parece que designa un tipo de arte concreto que quisiera especificar una forma específica de hacer arte y de entender el arte, que además sería excluyente de otras formas de hacer y de entender el arte de la época. Nos encontramos, por tanto, ante la paradoja de hablar de una institución que se presenta bajo el rótulo arte contemporáneo, cuando con demasiada frecuencia lo que acoge en su seno es arte adjetivo, esto es, obras que sirven como transmisores de mensajes políticos e ideológicos, obras en definitiva que no son arte, sino otra cosa. La posición que yo mantengo es que estos nexos que permiten reunir bajo un rótulo unificador, el rótulo arte contemporáneo, pues a una multiplicidad de partes diversas y diferenciadas, no vienen determinados por los valores técnicos o artísticos de la obra, sino precisamente por sus contenidos ideológicos o filosóficos, ellos dirán conceptuales o discursivos. Desde la perspectiva interna a la propia institución Arte Contemporáneo en España, el arte contemporáneo contendría en su seno todo el arte de la época. Siendo así que fuera de este todo totalizador no habría arte con mayúsculas, sino otras cosas: artesanía, industria, decoración, terapéutica, propaganda, etc. Y también se produce el fenómeno inverso. Cualquier material designado bajo el rótulo arte contemporáneo quedará instantáneamente reconocido como arte con mayúsculas, resultando en sí mismo valioso y sin necesidad de mayores justificaciones ni demostraciones. Es decir, el propio concepto arte contemporáneo es una construcción nematológica, ideológica, que es necesario someter a crítica e incluso a trituración completa. Como digo, el carácter axiológico o normativo de la institución arte contemporáneo en España implica que determinados materiales quedarán necesariamente fuera de su jurisdicción si no cumplen ciertas reglas. Pues bien, ya vais viendo que la hipótesis que yo sostengo es que la normatividad interna de la institución arte contemporáneo en España resulta muy flexible en relación a los aspectos tecnológicos de la obra, es decir, todo vale, y sin embargo se muestra rigorista y autoritaria en relación a los aspectos ideológico-filosóficos. No todo vale, no, no. En esta ocasión, sin embargo, no me ocuparé de las corrupciones que afectan al momento tecnológico de la obra de arte, y no porque no las haya. De hecho, el origen de la crítica a la corrupción del arte se encuentra ya en Platón, quien defendía la existencia de un arte sustantivo, un arte cuya esencia sería de naturaleza divina según las coordenadas de Platón.
Platón consideraba la mezcla como el principio de corrupción por antonomasia, mezcla de géneros, de categorías, de materiales, de lenguajes. Los industriosos agentes de la institución arte contemporáneo han pretendido hacer del vicio virtud. Y así el arte contemporáneo se presenta como una nueva posibilidad de arte total, exhibiendo la instalación como uno de sus formatos de exposición preferidos, formato en el que pueden confluir todas las técnicas, estilos, géneros, lenguajes y materiales imaginables. Insisto una vez más, puesto que es el punto central de la hipótesis que yo sostengo. Lo que aquí interesa señalar es que este arte, aparentemente liberado y emancipado de las preceptivas técnicas tradicionales, se muestra, sin embargo, rigorista y autoritario en relación a sus contenidos ideológicos o filosóficos. En resumidas cuentas, es el discurso lo que otorga carta de naturaleza al arte contemporáneo, y a este respecto hay que señalar dos cosas. En primer lugar, que a día de hoy la disidencia política en el arte contemporáneo en España es prácticamente inexistente, por no decir que es imposible. Y sería imposible porque la preceptiva ideológica en el arte contemporáneo en España no admite determinados posicionamientos políticos ni determinados ejercicios críticos. En segundo lugar, habría que señalar que, puesto que es el discurso lo que otorga carta de naturaleza al arte contemporáneo, a día de hoy casi es imposible encontrar una obra presentada bajo la institución Arte Contemporáneo en España que no vaya acompañada de un texto. Estos textos casi nunca se refieren a cuestiones técnicas, descriptivas, que expliquen, por ejemplo, los detalles procesuales de la obra o las condiciones físicas, tecnológicas de la misma, sino que a menudo son textos de naturaleza filosófica, o mejor dicho, son excursos pseudofilosóficos. Nos referimos a aquello que Gustavo Bueno tipificó como filosofía espontánea, que aplicado al caso que hoy nos ocupa, pues sería la filosofía espontánea de los artistas. Esta práctica consiste en abordar teóricamente, los profesionales del arte dirán conceptualmente, pues como digo, consiste en abordar teóricamente ideas que no pertenecen al campo específico del arte, ofreciendo desarrollos pseudofilosóficos incompletos, distorsionados y sin ningún tipo de fundamentación. A menudo, además, dichos desarrollos teóricos no pasan de ser meras interpretaciones subjetivas y psicológicas, o cúmulos de ocurrencias y aforismos del autor sobre la idea o conjunto de ideas tratadas. De ahí que sea común encontrar a artistas que hablan en tono sentencioso sobre cuestiones políticas, éticas o morales. A este respecto hay que señalar que existe una intensa discusión en torno a si el artista debe o no debe hablar sobre su trabajo. También se discute sobre si debe ser el mismo el que genere, el que produzca esta literatura filosófica, o si por el contrario debe ceder esta tarea a los filósofos académicos, digámoslo así, a los profesionales de la estética. En el artículo, esto es, en el texto escrito, desarrollo con algo más de precisión el tipo de problemáticas que se generan en un caso o en otro. Aquí me limitaré a señalar que muchos de estos textos son elaborados por encargo, con el fin de dotar de un cierto barniz filosófico a la obra de determinados artistas o a los programas expositivos de determinadas instituciones, museos, centros de arte, galerías, subastas, etc. Estos trabajos por encargo tienden a ser textos adulatorios, cuya función, como decimos, es embellecer, sublimar o justificar conceptualmente ciertas obras. Es
En este sentido, casi podríamos asegurar que la crítica en este sentido tradicional, pues casi ha desaparecido o es residual en la institución arte contemporáneo en España. Nos referimos a la crítica en el sentido de criba, criba dialéctica, diagnóstica, crítica desmitificadora, desveladora de aciertos y errores. Resumiendo lo expuesto hasta ahora, muchas de las ideas que se defienden desde la institución arte contemporáneo en España no son simplemente ideas o ideales, sino que son argumentos ideológicos, pura propaganda ideológica. Recordemos en este sentido que Platón asignó a la filosofía la tarea fundamental de la crítica de las ideologías, la crítica a los sofistas. Entiendo, por tanto, que esta filosofía espontánea de los artistas, practicada incluso por muchos críticos de arte, debe ser disputada dialécticamente desde una filosofía crítica y sistemática. El sistema de ideologías que preside el arte contemporáneo en España deja muy claras sus preferencias y sus censuras también. Leo para no atascarme, verán, es feminista, decolonialista, aparentemente anticapitalista, animalista, anticlerical, aunque más bien habría que decir anticatólico, ¿verdad? Aparentemente antiimperialista y negro legendario, o hispanófobo incluso. También reivindica el relativismo moral y el multiculturalismo, sobre todo le encanta la maurofilia. Se pronunciará a favor de la sociedad abierta, a favor del europeísmo, del pacifismo y del diálogo, guiándose por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como si tal cosa fuese un dogma irrenunciable e irrebasable. Asimismo, se decantará por el ecologismo y por el agnosticismo teológico. Se horrorizará ante la idea de patria y también ante la idea de Estado, pecando de universalismo abstracto y por ende pánfilo. Esta izquierda fundamentalista que domina nematológicamente el mundo del arte contemporáneo español se enardecerá, sin embargo, con la idea de pueblo, y no digamos con eso de los pueblos, colaborando con los indigenismos y con los secesionismos, que por cierto son particularistas, pues dichos separatismos apelan a no se sabe qué suerte de privilegios históricos asentados en el antiguo régimen, y olvidando que algunos de ellos son explícitamente racistas. El sistema de ideologías que preside el arte contemporáneo en España es delicado y solidario con todas las causas minoritarias. Identitarismos étnico-lingüísticos y de género también. Movimientos de liberación nacional, indigenismos y nacionalismos fraccionarios. Todo. Es fundamentalista democrático, también es fundamentalista científico y practica sin rubor las ideologías maniqueas de izquierda y derecha. Siempre en plan metafísico-teológico, el bien contra el mal, pero siempre en la misma dirección. Los malos siempre son los mismos y además siguen funcionando los estereotipos de siempre, que es que vaya aburrimiento, ¿verdad? La malvada y rancia derecha, el ejército, la monarquía y el clero, más bien la iglesia. Pero sobre todo, el sistema de ideologías que preside el arte contemporáneo español es ávido analista de las microfísicas del poder, pero reacio a inspeccionar sus propios fundamentos como instancia de poder. Por otro lado, hay que ser muy ingenuo o estar en babia para no darse cuenta de que las izquierdas indefinidas y socialdemocratizantes de nuestro presente en marcha se encuentran actualmente involucradas en los planes y programas ideológico-políticos de las plutocracias financieras. La hipótesis que he sostenido en otros estudios es que la conexión entre el globalismo turbocapitalista y la mayoría de los partidos que hoy día se autoproclaman de izquierdas surge precisamente de las globalizaciones alternativas.
esas globalizaciones impulsadas a raíz de las manifestaciones antiglobalización, cuyo hito histórico más reseñable fueron las protestas organizadas en Seattle en 1999 contra la llamada, en terminología de esas mismas izquierdas, antiglobalización, globalización de derechas, globalización capitalista o incluso globalización turbocapitalista. Esta era la terminología que utilizaban estas mismas izquierdas hace 20 años. Esto es, la conexión surge de la idea de que otra globalización es posible, otra globalización, como decía en su tesis doctoral Pablo Manuel Iglesias Turrión. Dicho de otra manera, ha sido a través de estos antiglobalistas no radicales por donde se ha ido infiltrando el sistema de ideologías del globalismo oficial en los partidos llamados de izquierdas del siglo XXI. La ideología de género, la ideología del cambio climático, las políticas migratorias de fronteras abiertas, el fomento de los indigenismos y de los nacionalismos étnico-lingüísticos, la llamada nueva ética, los llamados derechos reproductivos, el llamado derecho a decidir, la Carta de la Tierra, la Agenda 2030, el Black Lives Matter, el neopaganismo de la Pachamama, el diálogo entre religiones, todos estos movimientos han fructificado en el entorno del globalismo oficial. Esto es, una práctica artística situada a favor de estas ideologías no sería en modo alguno disidencia política en el arte, o contrapropaganda, o arte de denuncia, o cosa parecida, sino alineamiento sin fisuras con el turbocapitalismo de las plutocracias financieras de la City y de Wall Street. La ilusión, el engaño que esconde la institución arte contemporáneo en España es que muchos, no todos, pero muchos de los materiales que presenta como artísticos no son tales. Sostener una posición política a través de la práctica artística ya implicaría la destrucción de la sustantividad de la obra de arte. No estaríamos hablando de arte sustantivo, sino de arte adjetivo. Precisamente porque dichas obras no logran segregar a los sujetos operatorios que las realizan. Pero lo que más exaspera, por lo menos a mí, es tener que escuchar que estos agentes operan en nombre de la disidencia política, ¿verdad? Cuando lo que hacen justamente es trabajar a favor de los grupos de poder hegemónicos. Es decir, actúan como comisarios políticos, como lacayos de los poderes imperialistas, aunque ni se enteren, no desde la resistencia o la revolución, ni muchísimo menos desde el pensamiento crítico. Queremos decir con esto que todos los materiales que se recogen bajo el rótulo arte contemporáneo pierden ipso facto su sustantividad, que dejan de ser arte para convertirse en otra cosa, por ejemplo, en vulgares pasquines políticos, en propaganda. Afortunadamente no es así. No. No siempre es así, y lo digo rotundamente. Lo que trato de evidenciar es que cuando efectivamente un profesional del mundo del arte contemporáneo en España desarrolla una nematología de naturaleza moral o política, siempre lo hace en este sentido ideológico-doctrinal que acabamos de señalar. Pues la propia normatividad interna de la institución arte contemporáneo en España repudia, rechaza, desprecia posicionamientos antagónicos. No los acepta, los rechaza. Fuera, 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 fuera. Para cerrar este apartado, añadiré que este sistema de ideologías que acabo de enumerar y que preside la institución arte contemporáneo en España no brota de la nada y tampoco brota de verdades eternas o reveladas. Por ejemplo, continuamente se habla de los derechos humanos como si fueran derechos naturales o como si emanaran puros del cielo, cuando su construcción es histórica y además ideológica. Fueron enunciados en 1948 por el grupo de los vencedores en la Segunda Guerra Mundial, en clara competencia frente a otros grupos. Y hay que recordar que en su momento no los firmaron ni la Unión Soviética, ni China,
ni los países musulmanes. De hecho, años más tarde, estos últimos, los países musulmanes, terminarían redactando los derechos humanos del Islam, todos ellos condicionados por las leyes de la Sharia. Por tanto, que cierto sistema de ideologías y no otro opere de forma hegemónica dentro de la institución arte contemporáneo en España no es una cuestión azarosa o circunstancial o anecdótica o episódica. Su actual vigencia tiene que ver con el desarrollo histórico y político de la propia Cátedra de Estética en la Universidad Española, cuya influencia no se circunscribe únicamente a las facultades de filosofía, sino que repercute de forma decisiva en los departamentos de Estética y Teoría del Arte de las Facultades de Bellas Artes, en las de Historia del Arte, en Musicología, Conservatorios Superiores, Facultades de Filología, Departamentos de Literatura Comparada, etc. Por supuesto, también hay que valorar su fuerte implantación en la educación secundaria. En otros capítulos ya he explicado que el principal impulsor de la Cátedra de Estética en la Universidad Española fue Julián Sanz del Río, que asimismo fue el principal responsable de la introducción del krausismo en España. Esta corriente filosófica contó con el apoyo expreso de los gobiernos liberales, ya que les ofrecía herramientas teóricas muy precisas para enfrentarse a la influencia de la Iglesia y para luchar contra los socialismos revolucionarios. El krausismo defiende que si bien la ciencia es el ámbito de las ideas, el arte es el ámbito de los ideales. De ahí que se conciba al artista como una criatura especialmente dotada para proponer, a través de la imaginación, nuevos ideales a la humanidad. Ideales que le sirvan para progresar hacia ese estado final de armonía universal. Desde el punto de vista del krausismo, el artista sería más importante que el filósofo o que el científico de cara a lograr dichas transformaciones. Los krausistas establecieron una corriente de opinión que configuraría la vida cultural y política de España durante todo el siglo XX, influyendo de manera extraordinaria tanto en intelectuales de izquierda como de derecha, muchos de los cuales consideraban a España como una nación retrasada respecto a otras naciones del norte de Europa. Asimismo, consideraban a la monarquía y a la Iglesia Católica como rémoras que impedían la modernización cultural de España. Las izquierdas históricas, por ejemplo, entendieron que tras la etapa del franquismo, que ellos perciben como oscura, era necesario dotar ideológicamente al PSOE no ya en el marxismo revolucionario, sino en el krausismo. Insistimos, por tanto, en que tal y como diagnosticó Gustavo Bueno, en España el krausismo le ha ganado la batalla al marxismo. En definitiva, y ya para ir cerrando el capítulo de hoy, el mundo del arte está más controlado que nunca por lo políticamente correcto. Aparece encarnado en la izquierda divagante propia de los llamados intelectuales, esos que Gustavo Bueno denominaba como los nuevos impostores. Y está fundamentado sobre posiciones de la izquierda indefinida y socialdemocratizante española, que no es una socialdemocracia cualquiera, sino que tiene toda esta herencia krausista, puro pensamiento Alicia. Grupos, en definitiva, que se autoperciben de izquierdas, pero que ya son un totum revolutum, que coge de cada casa lo peor. Por ejemplo, coquetean de forma absolutamente descarada con las derechas extravagantes de los partidos o facciones separatistas. Y repetimos, están infiltradas hasta el tuétano por el turbocapitalismo de las plutocracias de Wall Street y de la City, las financieras, o sea, los grandes magnates, los imperialistas de toda la vida de Dios, pues por esos. Concluiremos llamando a las cosas por su nombre. La verdadera potencia de la obra de arte se encuentra en su sustantividad, y la sustantividad de la obra de arte tiene que ver con su inmanencia categorial,
y por tanto con sus propias técnicas y con sus propias cualidades artísticas. En el momento mismo en que la obra de arte es valorada por su mensaje político o por su posicionamiento gremial o ideológico, y no por sus cualidades técnicas o artísticas, pierde su sustantividad, esto es, deja de ser arte y pasa a ser propaganda o fraude. Y ya, hasta aquí. Hoy les invito a que me planteen sus dudas, objeciones o ampliaciones, todo lo que quieran comentarme, y yo intentaré dar cumplida respuesta en un vídeo. En la caja de descripción de YouTube, este apartado que estoy señalando con la flechita, le dais a mostrar más y ahí, bueno, pues os dejaré una serie de enlaces de interés. La conferencia de hace 2 años, el enlace para leer el artículo completo, una lección sobre la subjetividad de Luis Carlos Martín Jiménez y otras cosas interesantes, así como mi correo electrónico para que me enviéis las dudas, comentarios, objeciones que queráis que os responda. Seguramente también haya personas que quieran hacer una enmienda a la totalidad de todo lo que yo aquí acabo de sostener. En ese caso, bueno, pues ya saben ustedes que yo practico una filosofía dialéctica y que por tanto pueden ustedes disputarme dialécticamente los argumentos, las razones que yo acabo aquí de presentar. En ese caso, por favor, avísenme si lo hacen a través de un texto o a través de un vídeo para que yo pueda dar una réplica más o menos decente. Y ahora sí, doy por cerrado el capítulo de esta semana. Agradezco como siempre su apoyo y generosidad a todos los mecenas de Fortunata y Jacinta. No olvidéis darle a la campanita, comprobar todas las suscripciones, las notificaciones, etc. Nos vemos en el próximo capítulo y recuerda, si